Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí presenta Debates 2024 Diputaciones Locales. Cabecera Distrital 2. Salinas. Conocer para decidir. En vivo desde la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí presenta Debates 2024 Diputaciones Locales. Cabecera Distrital 2. Salinas. Conocer para decidir. En vivo desde la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí presenta Debates 2024 Diputaciones Locales. Cabecera Distrital 2. Salinas. Conocer para decidir. En vivo desde la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí presenta Debates 2024 Diputaciones Locales. Cabecera Distrital 2. Salinas. Conocer para decidir. En vivo desde la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Thank you.
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí presenta Debates 2024 Diputaciones Locales. Cabecera Distrital 2. Salinas. Conocer para decidir. En vivo desde la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí presenta Debates 2024 Diputaciones Locales. Cabecera Distrital 2. Salinas. Conocer para decidir. En vivo desde la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Buenas tardes. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, junto con la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, le dan la más cordial bienvenida a este debate por las diputaciones del segundo distrito local, en donde ustedes conocerán las propuestas de las y los ciudadanos para que su voto, el voto de usted, sea pensado, sea consciente y sobre todo sea informado para este 2 de junio. Agradecemos a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y se enlazan a nuestra transmisión y les agradecemos este esfuerzo por llevar a la ciudadanía esta transmisión que hoy traemos para ustedes. Es un ejercicio democrático para que la ciudadanía conozca más a fondo a las y los candidatos. El segundo distrito local abarca los siguientes municipios: Agualulco del Sonido 13, Mezquitic de Carmona, Moctezuma, Salinas, Santo Domingo, Venado, Villa de Arriaga y Villa de Ramos. Bien, es importante también recalcar que este debate se realiza con base en el reglamento para la organización, promoción y difusión de debates públicos entre candidaturas y puestos de elección emitido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, así como en los acuerdos emitidos por la Comisión Temporal de Comunicación y Debates justamente del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, en consenso con las representaciones de las personas candidatas. En este momento voy a presentar a cuatro candidatos que nos acompañan hoy, de siete. Voy a nombrarlos a cada uno para que usted, público, los vaya conociendo. El orden es cómo está hecho el registro. Presentamos a Dulcelina Sánchez de Lira, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en San Luis Potosí, de los partidos PT, PBM y Morena. A continuación, presentamos a Adán Olivares Guerrero, del partido
Conciencia Popular. Tenemos también hoy con nosotros está Roxana C. Dimas del Partido Movimiento Ciudadano. Se acaba de integrar un candidato más, por eso esa pequeña pausita. Y aquí estamos listos. Tenemos también a María de la Luz Cisneros, sí, así está, cómo no, del Partido Nueva Alianza de San Luis Potosí. Tenemos también a Ricardo Moisés Barbosa Valerio, del Partido Movimiento Laborista de San Luis Potosí. Bien, pues ya tenemos a nuestros candidatos para el debate del día de hoy y a continuación le vamos a dar a conocer a usted y le vamos a dar a conocer también a los candidatos. Le vamos a recordar cómo funciona este debate con este pequeño video en donde explicamos las reglas y la estructura del día de hoy. Adelante. Estructura y reglas del debate. Estará dividido en presentación y mensaje inicial. Dos bloques y cierre, con tiempo equitativo para cada participante. Para comenzar, cada candidata y candidato contará con 2 minutos para presentarse y dar su mensaje inicial. En el primer bloque, se realizará una pregunta, que será la misma para todas las personas participantes y tendrán 2 minutos de exposición cada una para dar su respuesta. Enseguida pasaremos a la bolsa de tiempo, en donde habrá un límite de 3 minutos por persona candidata para réplicas, contrarréplicas y alusiones personales. En el segundo bloque se realizará otra pregunta para las personas candidatas, con 2 minutos de exposición cada una para responderla. De nueva cuenta pasaremos a la bolsa de tiempo, en donde habrá un límite de 3 minutos por candidata y candidato para réplicas, contrarréplicas y alusiones personales. Para finalizar, cada candidatura contará con un espacio de 2 minutos y medio para cerrar su participación en este debate. Las personas candidatas evitarán proferir palabras o señas obscenas, así como agresiones o alusiones a la vida privada de las y los participantes. La persona moderadora podrá intervenir y hacer la amonestación correspondiente o incluso detener la intervención. Muy bien, conociendo ya las reglas y la estructura de este debate, pues vamos a comenzar. Vamos con la primera parte, que es en donde las candidatas y los candidatos tienen 2 minutos para presentarse y dar su mensaje inicial. Le queremos recordar al público y comentarle que justamente previo al inicio de este debate se realizaron los sorteos en donde se definieron, así tal cual por un sorteo, el orden de participación de cada uno y cada una de los candidatos. Para iniciar, del partido del PT, del Partido Verde y de Morena, o sea, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, comienza Dulcelina Sánchez de Lira. Adelante, candidata. Muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Dulce Sánchez, una mujer con raíces de la mejor zona de San Luis Potosí. Desde luego me refiero al altiplano potosino. De mi familia aprendí que el trabajo duro cosecha buenos frutos. Y también de mi familia aprendí la importancia de tener unos principios arraigados de valores y buenos principios para poder trabajar por la gente y apoyar y respetar. Como hija, como esposa, como hermana, pero sobre todo como madre de familia de mis 2 hermosos hijos a quienes amo, Santiago y Valeria,
Soy una convencida que el Distrito 2, los habitantes y las habitantes del Distrito 2, necesitamos representantes que se comprometan con la sociedad, que se comprometan a realmente trabajar por buscar mejores condiciones para todas las personas. Soy licenciada en Administración y estoy convencida que el tema de educación nos permite generar mejores condiciones. Quienes tenemos esa herramienta, podemos desempeñarnos de una mejor manera los que tenemos la oportunidad de adquirirla, y lo cual me ha llevado también de la mano de mi gran amigo, el licenciado Ricardo Gallardo, gobernador del estado, a estar al frente en varios cargos públicos y al trabajar en varios espacios. En 2012 estuve en la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez, recibiendo peticiones y atendiendo a la ciudadanía. En 2015 fui electa como diputada local gracias al voto popular, y en la cual llevé una agenda legislativa en pro de los derechos humanos, trabajando en la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y desde luego en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, candidata. Toca el turno ahora del Partido Movimiento Ciudadano a la candidata Roxana C. Dimas. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Roxana Dimas y soy tu candidata por el segundo distrito local de Movimiento Ciudadano. Y bueno, les cuento un poquito. Yo soy licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad del Centro de México. Actualmente maestrante en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y tengo un diplomado en Violencia Política hacia las Mujeres en Razón de Género. Tengo ya más de 10 años en las cuestiones del activismo social a través de las organizaciones de la sociedad civil. Soy cofundadora de Organización para Chicas AC, donde trabajamos para erradicar la pobreza menstrual de niñas y mujeres a través de la educación y la investigación. También he formado parte de diversos colectivos que van referente a temas de derechos humanos de juventudes, desde los cuales hemos logrado impulsar diversas causas, tal y como es el primer Congreso Juvenil aquí en San Luis Potosí, y otras diversas iniciativas impulsadas desde la ciudadanía en el Congreso del Estado en pro de las juventudes. También fui reconocida como la potosina del año más joven en la historia del galardón por mi razón social y activismo social en la zona del altiplano potosino. Y pues bueno, yo soy originaria del municipio de Santo Domingo, ahí crecí, ahí me desarrollé. Posteriormente vine aquí al municipio de Salinas a estudiar la preparatoria. He recorrido todas las calles de mi distrito, conozco todos los municipios y soy una persona que es cercana a la gente porque vengo de parte de la ciudadanía. Soy parte de las personas que día a día están saliendo a trabajar, que están luchando por sus derechos, y mi intención es que lleguemos juntas y juntos al Congreso para poder incidir en las causas sociales. Agradezco mucho a las personas que me acompañan el día de hoy, y también agradezco sobre todo a quienes no pudieron estar aquí. Sé que muchas personas querían acompañarnos y que están del otro lado, pero realmente les agradezco la oportunidad. Soy Roxana Dimas, tu candidata a diputada, y que llegue lo nuevo al segundo distrito. Muchas gracias, candidata. Toca el turno en este momento del partido Conciencia Popular al candidato Adán Olivares Guerrero. Mi nombre es Adán Olivares Guerrero, soy originario de Joliat, Villa de Ramos, San Luis Potosí, casado con 58 años, tengo mis tres hijos, mujeres y un hombre. Actualmente me dedico, soy técnico autorizado para identificar los animales y he recorrido todos los ejidos y localidades de 4 municipios, que es Ramos, Salinas, Santo Domingo y Moctezuma. Allí he visto las necesidades en los ejidos y comunidades, las necesidades de los productores, y son los que me han impulsado a candidato local por el segundo distrito. Yo quiero decirles a todos y todas que por primera vez van a tener un candidato del pueblo y para el pueblo, impulsado por él mismo, para legislar a favor de los productores del campo y de la zona urbana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Y a continuación es el turno del candidato del Partido Movimiento Laborista, Ricardo Moisés Barbosa Valerio. Adelante, candidato. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un partido nuevo, un partido
que viene en favor de la clase trabajadora, de la clase obrera. Pugnamos por los derechos de las personas que día a día elaboran para llevar el sustento a sus hogares. Soy abogado, una de las principales situaciones que me ha llegado aquí es el deseo político por favorecer a mi pueblo, a mi gente. Mi trabajo profesional en el Poder Judicial Federal como defensor público federal me ha permitido conocer de carne viva lo que es la carencia, lo que es el duelo de sufrir cuestiones incluso penales, duras, cuestiones muy duras dentro de mi gente. Mis municipios van a ser muy bien representados por parte de mi persona. Ricardo Moisés Barbosa Valerio, abogado con experiencia en la función pública federal, y el agradecimiento de las personas que el día de hoy se encuentran con nosotros. Muchas gracias, Movimiento Laborista, un nuevo partido para beneficio de la gente que más lo necesita. Gracias. Muchas gracias, candidato. A continuación, del partido Nueva Alianza San Luis Potosí, María de la Luz Cisneros Cías. Muy buenas tardes, soy la profesora María de la Luz Cisneros Cías, del municipio de Agualulco, licenciada en educación primaria con la licenciatura en danza folclórica. Mamá de 4 hijos, Valeria, Victoria, Vanessa, Vicente, esposa del profesor Vicente Gell, hija de personas de Agualulco, nieta de personas de Agualulco. Conozco Mezquití de Carmona, Villa de Ramos, Agualulco, Mezquití, Santo Domingo, Villa de Arriaga, Moctezuma, Venado, ya que he trabajado en estos municipios y desde luego este hermoso Salinas. Quiero agradecer a mi partido, que milito en él desde el 2006, siendo una de las primeras promotoras en el 2021 para llevar a Nueva Alianza al GANE en nuestro municipio y así proyectar a los municipios. Quiero estar dentro de la diputación, dentro de la legislación, para vigilar que a todos nuestros municipios les lleguen los recursos, no porque sean de un partido u otro, no los volteen a ver. Quiero vigilar que todos esos municipios de la zona altiplano sean vistos no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hoy doy gracias a la Universidad de Salinas, a mis compañeros, por hacer estos debates, que son muy sanos para la sociedad, porque soy gestora, porque soy trabajadora, porque soy maestra, voy a trabajar para todas y cada una de las gentes del distrito número 2. Gracias. Muchísimas gracias, candidata. Vamos a continuar en este momento, vamos a continuar con el primer bloque del primer tema, con las preguntas que van a ser respondidas por las candidatas y los candidatos. Los turnos para responder fueron ya sorteados previamente, de acuerdo a la comisión, como se acordó en la comisión, y tienen 2 minutos para responder estas 2 preguntas. El primer tema a tratar es seguridad y desarrollo, y las preguntas son las siguientes. En seguridad y justicia, ¿qué iniciativas legislativas propondría para crear, modificar o eliminar leyes que mejoren la seguridad y la justicia tanto en su distrito como en la entidad? La siguiente pregunta es sobre desarrollo urbano y económico. ¿Cuáles serían sus propuestas legislativas para fomentar el desarrollo urbano, económico y la creación de empleos en el estado y especialmente en el distrito que desea representar? Para responder, en primer lugar tenemos a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Dulcelina Sánchez de Lira. Puede comenzar.
Bueno, pues hoy tenemos una oportunidad muy importante porque el Ejecutivo ha estado atento al tema de la seguridad y ha invertido más de 3.100 millones de pesos en el fortalecimiento de la seguridad. Y desde luego, como diputada del Distrito 2, mi intención será y mi compromiso será vigilar y gestionar para que se sigan implementando este tipo de recursos en los municipios del Distrito 2, en los 8 municipios, y desde luego buscar la manera y exhortar a los presidentes municipales para que también inviertan en fortalecer la seguridad de sus municipios con capacitación a sus elementos, con más inversión en diversas áreas, con equipamiento, y esto pues con la intención de fortalecer y generar confianza nuevamente entre la ciudadanía y los elementos de seguridad. Por otro lado, pues en el tema del desarrollo económico, desgraciadamente en el recorrido que se ha llevado a cabo en los 8 municipios, es lamentable la sequía que nos está pegando fuertemente a todas y a todos los campesinos, a todos y todos los municipios, por lo cual considero que una de las principales temas a atender, desde luego, será el castigar el uso indebido de los pozos clandestinos y legislar para optimizar el uso adecuado del agua. El compromiso también será seguir gestionando con el Ejecutivo para mantener los programas sociales que actualmente ya se reciben en todo el estado y sobre todo en el Distrito 2. Desde luego que vamos a estar desde el Congreso del Estado buscando la manera de aumentar dichos programas sociales para seguir mejorando la economía y el apoyo a todas las familias del altiplano potosino. Muchas gracias, candidata. A continuación, toca el turno para responder las preguntas al candidato del Partido del Movimiento Laborista, Ricardo Moisés Barbosa Valerio. Adelante, candidato. Muchas gracias. En relación a lo que podamos trascender como partido, quiero hacer énfasis de que somos un partido nuevo, un partido laborista que busca impulsar y hacer valer el derecho de la clase trabajadora, de la clase obrera, de todas aquellas personas que no cuentan con un seguro social, muchas de sus familias se ven afectadas en virtud de que somos trabajadores eventuales, ¿sí? De que somos trabajadores que el derecho no nos favorece. Nosotros como partido nuevo vamos a incluir en una nueva legislación como propuestas y como nuevas iniciativas de ley, incluir a todas esas personas que día a día trabajan en los mercados, que día a día trabajan como iniciativa personal y propia y que no cuentan con todos esos beneficios que la ley ampara a los obreros. Vamos a buscar cavidad, vamos a buscar la oportunidad para que ellos tengan los derechos que por ley conciernen como derechos fundamentales, como derechos inherentes al ser, derechos inherentes al humano. Muchas gracias, candidato. Continuamos con la candidata del partido Nueva Alianza San Luis Potosí, María de la Luz Cisneros Cías. Adelante, candidata. Gracias. En seguridad y justicia, propongo como legisladora de mi distrito la revisión de las leyes que actualmente son vigentes y checar la obsolencia que aquellas ya no se ocupan, y modificar o implementar nuevas reformas que tengan carácter de actualización a las problemáticas que se presentan, ya que nada es estático. Crearé un equipo de profesionalismo capacitado en la materia para el estudio y el análisis, el muestreo, que permita ver la eficacia e implementación verídica de cada una de las materias según completa la ley.
Con el Ejecutivo Nacional y Estatal, gestionaré mayores recursos para equipamiento de patrullas y policías, adiestramiento y capacitación a elementos policíacos. Y olvidar eso de abrazo y no balazos. Practicar con el buen ejemplo, hacer que los elementos de seguridad presenten los exámenes de control y confianza en cada uno de los municipios de nuestra entidad. Y respaldar junto a todos mis compañeros y compañeras legisladores que haya un mejor presupuesto destinado a los elementos policíacos y a sus familias, para que tengan ese incentivo de seguir salvaguardando la seguridad de nuestro estado y de nuestros municipios. En el desarrollo urbano y económico, como representante del Distrito 2, que está semicercano a la capital potosina, mi principal labor será acercar a las empresas nacionales e extranjeras a instalar sus fábricas en esta zona, ya que por cuestiones climáticas ha terminado con muchos sembradíos y ganado. Sin embargo, hay mano obrera eficiente y segura para poder trabajar en estos municipios. Por eso, vamos a gestionar con turquesa. Muchas gracias, candidata. Toca el turno al Partido Conciencia Popular con su candidato Adán Olivares Guerrero. Adelante, candidato. Sí, en seguridad y justicia, como ya sabemos que hay esta ya en el Congreso con el mismo nombre, entonces esto es legislar para incrementar los elementos en las corporaciones policíacas, a darles unas capacitaciones para que tengan conocimientos científicos y actúen conforme a derecho para cuidar a todos nosotros en el pueblo. La seguridad es que la Fiscalía intervenga y haga bien su trabajo para que la autoridad juzgadora tenga de dónde agarrarse y castigar el delito. En cuanto al desarrollo urbano, ahí tenemos que estar bien al pendiente con el asentamiento de viviendas, la infraestructura de hospitales, escuelas y tener también el control del medio ambiente en reciclaje de basura y aguas residuales. Tener las vías de acceso bien para el transporte público y privado, y bajar económicamente la micro y mediana empresa para que las familias se conduzcan y vivan con un buen estado de sustentabilidad. También esto no nomás en la mancha urbana, hay que bajarlo al área rural para hacer infraestructura a los productores del campo, tal como acondicionarles los bordos de abrevadero para que no se molesten tanto, que a veces recorren hasta 5 kilómetros a cargar agua a sus animales, y hacer la infraestructura en las parcelas para evitar la erosión hídrica. Así me entenderá los productores, son un tipo de paredes que se llaman calicantes y calmar el agua y que se va acondicionando sus parcelas y tengan mayor producción. Muchas gracias, candidato. Toca el turno ahora a el partido Movimiento Ciudadano con su candidata Roxana Dimas. Adelante. Según cifras del INEGI, a finales de 2023, el 73% de la población en el estado manifestó sentirse insegura. Vivimos con miedo. Por eso es que yo propongo que legislemos por una profesionalización y por un sistema integral de desarrollo policial donde podamos colaborar a que exista este sentido de pertenencia a las instituciones de seguridad, pero sobre todo con el objetivo de garantizar estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades. También gestionar los recursos suficientes para que a todos nuestros equipos se les dote de manera óptima en cuanto al material que requieren para desempeñar su trabajo. Sueldos dignos. No podemos pretender que ellos den la vida por nosotros si el Estado no les garantiza con un presupuesto adecuado. También la creación de una guía para el acceso de justicia de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad han sido un sector que están completamente olvidados de las políticas públicas y las legislaciones. Por eso es que propongo
En número uno, el acceso a la justicia para personas con discapacidad intelectual. Es necesario la creación de un manual y su impulso. El intérprete de lengua de señas mexicanas en todas las instancias de justicia, la creación de manuales en braille y los ajustes razonables para personas con discapacidad motriz. En cuanto a desarrollo urbano y económico, la capacitación y el desarrollo de trabajadores agrarios. Hay que incluir el acceso a tecnologías, prácticas agrícolas sostenibles, tal y como lo es las mangueras de goteo, atención a financiamientos en gastos de infraestructura agropecuaria, que fomenten también la colaboración entre los mismos agricultores. Sabemos que el altiplano potosino, en gran parte de ello, vivimos de la agricultura. Y también la promoción de las energías limpias en pro de nuestro medio ambiente. Creo que todos en este distrito sabemos cuáles son las necesidades y tenemos que atenderlas. Ha sido un distrito olvidado y tenemos que accionar, porque lo nuevo es sentirse seguros. Muchas gracias, candidata. Terminan así las respuestas al primer bloque y continuamos en este momento con la bolsa de tiempo, en donde cada candidata y candidato contará con 3 minutos para réplica, contrarréplica y alusiones personales. Esos 3 minutos ustedes los pueden utilizar distribuyéndolos entre las respuestas y las preguntas que ustedes quieran realizar. El orden aquí es a mano alzada, entonces quien levante la mano comienza. Gracias. Candidato del Movimiento Laborista, adelante. Gracias. En vía de réplica y atento a lo que ocupa y opera este sistema de política, a la licenciada persona o quien representa al Partido Verde, Dulcinea, en la coalición de Morena, PT y Verde, en coalición, le pregunto yo, 1.300 millones de pesos que se invierten para garantizar en materia de seguridad, ¿sí?, en lo que equipara. Así lo manifestó el distrito, ¿sí? ¿Cómo manifiesta o solventa 1.300 millones de pesos en 8 municipios, porque refirió al distrito, ¿sí? ¿Cómo se dividen, se reparten y garantizan el derecho a la seguridad de un municipio, considerando que son 8 los municipios que son de nuestro distrito, ¿sí? Y manifiesta también pozos, programas sociales que no se ven reflejados cuando en uno de los municipios elementales, como el Esahualulco y Mezquitic de Carmona, existen solamente 9 a 12 elementos de seguridad, con pocas unidades, con una patrulla, con una ambulancia, y que no garantizan la seguridad, la salud, ni siquiera de los ahualulquenses, de los mezquitenses. Ya no hablemos de Moctezuma, ya no hablemos de los demás municipios. Me quedo muy, muy abajo. Quiero que, por favor, 1.300 millones de pesos me diga en vía de réplica dónde están los 1.300 millones de pesos que manifiesta nuestra candidata, con todo respeto, cuando solamente existen 9 elementos, 2 patrullas, 3 ambulancias, le menciono solamente 2 municipios y quiero que me proporcione datos de los 6 municipios restantes que creo que se encuentran en las mismas condiciones carentes de seguridad, de salud y de respaldo por parte del gobierno del estado. Adelante, candidata, si gusta responder. Fue alusión directa. Sí, pues alusión, en respuesta a la pregunta del candidato de Movimiento Laborista, son 3.100 millones de pesos. Como tu futura diputada, seguiré trabajando con mi gobernador y mis presidentes municipales
para hacer llegar los mismos programas sociales que están llegando a donde aún no hemos llegado. Pero te aseguro que lo haremos. Aún hay mucho trabajo por hacer por el desinterés de décadas de gobiernos anteriores y de varias autoridades. Te aseguro que seguiremos trabajando con la misma intención de verdaderamente servir al pueblo y no servirnos del pueblo. Muy bien, muchas gracias. Le comento al candidato de Movimiento Laborista que agotó su tiempo de participación en esta pregunta. Por lo tanto, ya nada más le queda a los demás candidatos ocupar esos 3 minutos que les fueron otorgados para esta bolsa de tiempo. ¿Alguien más que guste participar? Bien, adelante. Sí. Gracias. Me gustaría ahondar un poquito en la cuestión de la profesionalización, como lo mencionaba, y también un punto muy importante, que es la sensibilización de los funcionarios públicos que se encuentran al frente de las instituciones de la administración pública que actualmente tenemos. Y lo digo porque son personas que no tienen una perspectiva en cuanto a derechos humanos. Lo digo desde la experiencia, yo sufrí violencia de una persona de la actual administración titular de una instancia de justicia, y ahora volteamos a ver, como lo mencionaba, a las personas con discapacidad. ¿Qué pasa cuando va una persona con discapacidad auditiva a un centro a presentar una denuncia? No tienen intérprete, la regresan a su casa, no se está garantizando ni se está haciendo nada por estos sectores en situación de vulnerabilidad. También los accesos a los lugares, las instituciones públicas, no tenemos rampas. Las personas con discapacidad motriz no pueden acceder, no pueden llegar a los espacios. ¿Cómo pretendemos tener un acceso adecuado a justicia si, como lo mencionaba reiteradamente, las personas violentadoras están dentro de las instituciones? En cuanto a la agricultura, solamente quiero hacer énfasis nuevamente en la promoción de las energías renovables. Nuestro municipio está completamente olvidado y es necesario que volteemos a ver que nuestro principal sustento es la agricultura. Mi padre es agricultor, año con año dependemos de si hay cosecha o no hay, de si llueve o no llueve. Entonces, es necesario empezar a legislar por esos temas y tener una perspectiva amplia de lo que queremos hacer con base en la profesionalización. Gracias. Muchas gracias. Quiero aprovechar también para reiterarle al público presente, pues mantener el orden y la compostura que habíamos hablado en un principio de este debate. Bien, continuamos. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Adelante, de Nueva Alianza. Gracias. También quiero referirme a las personas con discapacidad, a las mujeres y personas de la comunidad LGTB+, promover los lazos de apoyo e información a través de foros y jornadas de universidades, plazas públicas, ayuntamientos, para fomentar la información de la no discriminación, la inclusión y la equidad. Hacer difusión a estos grupos de nuestra población y visibilizar a todas las personas, ya que son las que más batallan para conseguir un empleo y están bien preparadas. Ser respetuosos y tolerantes a la creación de implementación de caracteres, sentencias ejecutorias y al incluir a una más de las personas a estos sectores, a las decisiones y a las propuestas de la aprobación en los planes de desarrollos, áreas de ayuntamientos y en todos aquellos sectores públicos y privados para evitar la discriminación y respaldar su lucha para ser siempre iguales ante la ley. En cuestiones de educación y de salud, son temas constantes de rezago y falta de presupuesto. Sin embargo, de una vez y desde mi distrito, invito a todas y a todos mis compañeros del Poder Legislativo, actual o futuros, a la creación de un fondo permanente con la fiscalización y transparencia para la compra y distribución de medicamentos, salarios y equipamiento en todos y cada uno de los centros de salud, ya que es la primera instancia a donde ocurren todos los pobladores. Propongo dejar descentralizado todo el capitalismo potosino, crear en cada municipio una oficina sede del Poder Legislativo, que sea enlace y medio de la información más permanente y constante. Que seamos los diputados los que lleguemos al pueblo y no el pueblo el que quiera llegar a los diputados. Muchas gracias. Candidato de Conciencia Popular, le queda todo su tiempo aún. Del partido de la coalición Sigamos Haciendo Historia, tenemos 2:17, según estoy checando aquí con producción. Vamos a revisar, 2:15. A
de Partido Movimiento Ciudadano, le queda 1:26. Sí, tenemos también 1:09 de Partido Nueva Alianza. Y bueno, de Movimiento Laborista no le queda ya tiempo en este bloque. Entonces, ¿gusta hacer uso de la palabra? ¿Quién va a levantar la mano? Sí, gusta. Para ampliar en el desarrollo urbano, quiero coadyuvar con los ayuntamientos para bajarle infraestructura a los municipios que le falte el rastro y si lo tienen, acondicionarlo también, de que bajen las carencias del agua potable en diferentes localidades, que muchas de las que he visitado las sacan a tinas o con una bombita eléctrica, y hay que ampliar la información con los productores, qué necesidades traen, y también tienen derecho a darme iniciativas para debatirlas en el Congreso e informarles si fueron aprobadas o no. En lo económico, lo que le falta aquí a nuestros municipios es la micro y mediana empresa para evitar la migración de los jóvenes a diferentes estados o hasta los Estados Unidos y promoverles unas visas de trabajo por medio del Ejecutivo y legislar a favor de los desarrollos que se pueden hacer en el campo, de ponerles molinos de viento en los pozos o norias que tienen para sacar el agua de abrevadero. En seguridad, tenemos que eliminar la corrupción para que los elementos se conduzcan con legalidad ante la sociedad y que trabaje bien los elementos a esos aprehensores de agarrar a los delincuentes, actuar y hacer una buena carpeta de investigación para que la autoridad juzgadora tenga de dónde agarrarse y castigar el delito y que no se quede impunen los delitos graves. Otro tema de seguridad es de incorporar más elementos a los cuerpos policíacos, equiparlos de patrullas, actualizarlos y darles conocimientos científicos para que actúen conforme a derecho y echen a andar el protocolo para integrar bien sus carpetas de investigación. Y muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Bien, entonces vuelvo a repetir los tiempos. Tenemos de la de Sigamos Haciendo Historia, 2:15. De Movimiento Ciudadano, 1:26. De Nueva Alianza, tenemos 1:09. Movimiento Laborista, tenemos 0:00. Y de Conciencia Popular, 38 segundos. ¿Gustan hacer uso de la palabra? Si gustan, levantar la mano. ¿Quién guste participar? Quiero participar aunque me quede sin minutos. Sí, lo que pasa es que como acordamos en el... Porque es mi derecho libre. Así es. En el siguiente... En el siguiente bloque, candidato. Cuando no. Sí. El tiempo equitativo fue acordado en la comisión y se le va a dar oportunidad. Que se nos justifique. Los 1.300 millones de pesos. Cuando estamos corriendo en todo este corredor. Sí. Mire, candidato, el tiempo está. Así es. Pero tenemos un formato aquí en donde los 3 minutos están listos. Sí, porque a mí no me cuenta por minutos las cuestiones que son importantes, son garantes para nuestros municipios. Se llegó a un acuerdo en la comisión, para obtener, para tener los tiempos ya definidos, y si gusta usted en el siguiente bloque de tiempo. En las... Dicen que están garantizando la seguridad de nuestros pueblos. Así es, candidato. Le propongo que en el siguiente bloque haga uso de la palabra. Que mejor, le agradezco a usted, me retiro de ustedes, garantícenme eso. Bien, los tiempos acordados en la comisión tienen que ser respetados de manera, sin lugar a dudas,
porque para eso es este tipo de reuniones, para eso se forman los comités. Y bueno, vamos a continuar con este debate, con el formato ya aprobado por todos los partidos políticos, y vamos a seguir respetando este tiempo que se les fue otorgado. ¿Les parece? Entonces, continuemos, vamos con, estamos, les recuerdo al público que estamos en bolsa de tiempo en el primer bloque y vamos a seguir con réplicas, contrarréplicas y alusiones personales. Adelante. ¿Quién va a continuar? ¿Alguien levanta la mano de ustedes? ¿Alguna candidata quiere hacer uso? Si no, para hacerles una pregunta. Ok, nos vamos entonces ya al segundo bloque. Muy bien. Nuestro segundo segmento, nuestro segundo bloque, tiene que ver con derechos humanos, inclusión, educación y salud. Las preguntas son las siguientes. Derechos e inclusión. ¿Qué legislación promovería para asegurar la equidad de género y la igualdad de oportunidades para mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y la comunidad LGBT+? Y la segunda pregunta es educación y salud. ¿Qué medidas legislativas propondría para reforzar los sistemas de educación y salud en el Estado y particularmente en su distrito? Recordamos que, previos acuerdos, el orden para contestar estas preguntas fue sorteado antes de comenzar este debate. Y toca el turno de Conciencia Popular a Adán Olivares Guerrero. Adelante, candidato. En los derechos humanos, inclusión, ahí vamos a tener que integrar a los grupos con discapacidades diferentes ante la sociedad, para integrarlos y no sean marginados, y de ahí la educación, que tiene que tener empatía los docentes para poder conducirlos ante la sociedad. La salud, tenemos un gran retraso en salud, en hospitales, que faltan equipamiento de especialistas, y otros hospitales se trata de acondicionarlos con infraestructura para que tengan un buen servicio. También me voy al área rural, donde están las clínicas, unidades médicas rurales, que carecen de médico durante años. Entonces, de llegar al Congreso, legislaré para bajar los medicamentos y poner médicos en esas clínicas que antes eran de solidaridad y ahorita están solas, sin médico y sin medicamentos, únicamente con la enfermera. Llega un enfermo, lo mandan solo directo a San Luis, nunca lo atienden porque no hay medicamento, no hay médicos. En la educación, lo que es el área rural, estamos mal en la educación. Tenemos que gestionar y elaborar casa para el maestro para que se queden allí, ya que del diario van y vienen hasta la capital. Llegan tarde, se vienen temprano, llegan desvelados, se duermen en las escuelas y la educación está retrasada. También ahí les cae un recurso federal y no sé qué le hacen, hay que investigarlo si se lo llevan, dónde queda atorado, porque no hace nada de obras. Entonces, de llegar al Congreso, legislaré a favor de esta. Muchas gracias, educación. Candidato. A continuación, del Partido Movimiento Ciudadano, toca el turno a la candidata Roxana Dimas. Adelante. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que es muy importante voltear a ver a todas las juventudes, y hablo de juventudes porque no hay una sola forma de ser jóvenes. No es la misma situación de una persona de 22 años en la capital potosina a una persona de 22 años en una de las comunidades más alejadas, por ejemplo, de Santo Domingo, de Venado.
Entonces, para ello es muy necesario la creación de la Comisión de Juventudes, y tal cual, únicamente juventudes, porque se ha realizado la propuesta, no sé por qué los legisladores se han negado a aprobarla hasta ahora, pero bueno, lo proponen como la Comisión de Juventudes y Deporte. Es muy importante el impulso al deporte, sí, pero las juventudes por sí solas queremos incidir. Hay juventudes que queremos estar en los espacios públicos. Hay juventudes que tenemos años en las cuestiones de activismo y que queremos proponer iniciativas ciudadanas. También la creación de la Comisión para Personas de la Comunidad LGBT. Creo que el englobarnos únicamente a una Comisión de Derechos Humanos, si bien engloba mucho, pues no se hacen las acciones reales y precisas con las cuales se deberían de atender las iniciativas. También se propone que dentro de las comisiones legislativas se pueda tener una participación activa de la ciudadanía, porque creo que si de nosotros vienen las propuestas, nosotros deberíamos estar incidiendo en estos espacios. Creación de la Comisión para Personas con Discapacidad. El impulso también en los parlamentos. Luchamos años porque se garantizara el derecho a ser un parlamento juvenil en el Estado, siendo que está en la ley. Lamentablemente, es apenas la segunda vez que se garantiza cuando ya tenemos años con esa legislación. También retomar el tema de la pobreza menstrual. La menstruación digna es un tema tabú, un tema de derechos humanos y que ha sido obligado y mal manejado. Entonces, personas privadas de la libertad, también específicamente mujeres, quienes viven abandono familiar, hay que legislar en temas de brindar esa gratuidad de insumos para ellas, así también como la instauración en tiempo de todos los consejos de juventud en el estado de San Luis Potosí. Muchas gracias, candidata. Continuamos con la coalición Sigamos Haciendo Historia, con la candidata Dulcelina Sánchez de Lira. Durante mi gestión como diputada local, propuse varias iniciativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Mi compromiso será trabajar en pro de eso, de los derechos humanos, ya que conozco del tema y soy sensible como mujer, como madre. Necesitamos fortalecer las leyes que mejoren las condiciones de las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, jóvenes, etcétera. Y definitivamente, como diputada, mi responsabilidad también será vigilar y supervisar que el presupuesto del Ejecutivo sea aplicado también en buena cantidad a fortalecer el tema de cultura y deporte. Sin duda, es una cuestión que viene y se aprovecha para la juventud y se puede ser una herramienta para que se alejen de malas juntas o de llevar a cabo actividades distintas a sus edades. En el tema de salud, definitivamente debemos, insisto, aprovechar que al día de hoy se han abierto 7 clínicas rosas alrededor del estado, y mi compromiso como diputada será gestionar y trabajar para traer una clínica rosa al altiplano potosino, ya que vamos a promover el dignificar la salud, el que las mujeres, las niñas, todas las personas del altiplano potosino tengan una atención médica digna y rápida, para que no tengan que trasladarse hasta la ciudad capital para recibir atención médica. Desde luego, debemos apostarle a la prevención de la salud, por lo cual deberemos exhortar a las autoridades, no solo estatales, sino municipales, a que le apuesten a hacer campañas preventivas de salud en las comunidades, en los municipios, a buscar la cercanía y la atención directa con toda la gente de las comunidades. Muchas gracias, candidata. Escuchemos ahora del partido Nueva Alianza San Luis Potosí a María de la Luz Cisneros Cías. Adelante, candidata. En la educación vamos a reformar el campo educativo en las escuelas de tiempo completo, en aquellos lugares alejados donde hay maestros multigrado y necesitan maestros con mayor apoyo de recursos. Otorgar a la educación, a la niñez, a las niñas y a los adolescentes, más porque hay mucho rezago educativo. Como maestra, conozco las necesidades de todos nuestros alumnos, cuando no hay ni siquiera para comprar un lápiz, cuando no hay ni siquiera para llegar a la escuela. También hay que ver a los jóvenes. Los jóvenes no tienen a veces el recurso necesario para trasladarse a sus universidades. Debemos apoyar a los municipios, debemos apoyar a los presidentes municipales a gestionar transporte adecuado para que nuestros estudiantes lleguen a sus universidades, lleguen a sus escuelas. En ocasiones, ni en las mismas comunidades pueden llegar al municipio, ni a un colegio de bachilleres, ni a una secundaria. El riesgo que corren en moto
adultos es mucho. El riesgo que corren en manejar niños de 14, 15, 16 años y ir 4 o 5 a una escuela está mal, porque está primero su seguridad, está primero su salud. Como legisladora, debemos proponer algo para el transporte. Debemos de mover que nuestros estudiantes que cursan la universidad tengan esa certeza. Debemos bajar becas en cuestión económica para que ellos puedan utilizar el dinero en lo que más lo necesiten, ya que muchos de ellos provienen de padres del campo y sabemos que no siempre está con esa economía. Muchas gracias, candidata. Bien, como en el bloque anterior, damos ahora paso a la bolsa de tiempo, en donde cada candidata y candidato contará con 3 minutos que podrán administrar para réplicas, contrarréplicas y alusiones personales. Les recuerdo que es a mano alzada, quien levante la mano toma la palabra y bueno, también pueden responder directamente si es alusión personal. Adelante, de Movimiento Ciudadano. Gracias. Me gustaría seguir haciendo énfasis en una cuestión que mencioné ahorita de a grosso modo, que es la cuestión de la pobreza menstrual. Nosotros como colectivos de la organización civil hemos presentado 2 iniciativas ciudadanas ante el Congreso del Estado, en donde pedíamos en la primera iniciativa que se brindara de insumos menstruales gratuitos a todas las niñas y mujeres en las escuelas de educación básica. Esa iniciativa fue rechazada. Posteriormente, presentamos otra iniciativa donde recabamos 2,000 firmas de ciudadanas y ciudadanos que apoyaban que se impulsara una educación sexual integral para las escuelas, porque es un tema que está completamente olvidado. Se volvió a rechazar la iniciativa. ¿Con qué pretexto? No hay presupuesto. Entonces yo me pregunto, ¿no tenemos presupuesto para atender el problema de la pobreza menstrual, que es una problemática actual, porque hay niñas y mujeres que van del altiplano potosino a estudiar a San Luis Potosí y que han dicho, o tengo que elegir entre pagar un pasaje de camión a la universidad o pagar un insumo menstrual? Estamos hablando de personas que no tienen acceso adecuado a recursos. Entonces, tenemos recurso para construir obras que benefician únicamente a algunos cuantos, quienes tienen acceso en la capital potosina, pero no tenemos presupuesto de verdad para hacer un programa adecuado. Se hizo un programa a cargo del DIF estatal, pero es muy necesario hacer énfasis en que es necesario la educación y la información adecuada acompañada de estos programas. No podemos únicamente impulsar un programa cuando no tenemos todos los conocimientos anteriores. Una toalla de tela para una mujer, para una toalla menstrual, se requiere que sea de algodón. Estas toallas fueron realizadas, según los contratos, por una papelería. Entonces, aquí es donde yo me pregunto, ¿dónde está la dignidad de las niñas y las mujeres? Personas privadas de su libertad. También en otra ocasión presenté otra iniciativa como ciudadana para dotar de gratuidad a las personas, a las mujeres que se encuentran privadas de libertad, porque llega a ser un problema de salud público el que no haya ningún presupuesto designado. La mayoría de las mujeres que están ahí viven un abandono familiar muy grave, porque a las mujeres se les castiga socialmente cuando cometes alguna cuestión para estar privada de tu libertad. Entonces, su familia no les lleva, y si les lleva un paquete, ese paquete de 20 toallas es repartido entre las más de 90 mujeres que están en ese lugar. También, ¿qué hacían las mujeres en este caso? Pues utilizar trapos viejos, cubrebocas, lo cual desencadena en un problema enorme donde no estamos teniendo una amplia perspectiva de recursos, de derechos humanos. Entonces, hay que seguir impulsando las causas, hay que seguir trabajando con las colectivas y tener una perspectiva más amplia de lo que significa el defender las causas sociales, porque este es un tema que ha sido abandonado, que los legisladores no han querido retomar por la idea de falta de presupuesto. Pero vamos a trabajar porque todas estas 2,000 firmas de ciudadanas y ciudadanos sean respetadas y poder canalizar estas causas sociales en acciones reales y concretas en el Congreso del Estado. Muchas gracias, candidata. Muy bien. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Adelante. Sí, gracias. Cuando fui diputada, promoví una iniciativa de ley que resultó procedente, la ley para personas con espectro autista. Y sin duda alguna fue una ley que al día de hoy pues ha permitido el estudio y la inclusión de las personas con este espectro. Sí, desde luego que es de gran importancia el retomar dichas propuestas para poderle dar seguimiento y seguirla modificando y mejorando. Será de gran importancia sensibilizar a las autoridades encargadas de regular las normas de salud, ya que esto garantizará una atención médica especializada al sector, alargando y mejorando la calidad de vida.
así como comentarles que mi gestión será de puertas abiertas con la comunidad LGBT, así como con la sociedad civil, ya que son parte fundamental para dar seguimiento e identificar las verdaderas necesidades que se tienen en su comunidad. Muchas gracias. ¿Alguien más quiera tomar la palabra? ¿Alguna candidata, candidato? Adelante, de Nueva Alianza. En esta ocasión voy a dejar mis papeletas a un lado y voy a hablar de las vivencias que he tenido en las comunidades y en los municipios que competen a mi distrito. A mí me ha tocado ver que ese salario que se distribuye o ese recurso que se distribuye a los municipios realmente no es equitativo. A pesar de que tenemos un distrito de 8 municipios, solamente vemos que 3 o 4 se han visto beneficiados con él. Otros están olvidados. Por lo tanto, no pueden ejercerlo en salud, en educación, en transporte, en seguridad. Creo que desde la legislación y como diputada me voy a encargar de vigilar que esos recursos lleguen a nuestros municipios y sean aplicados donde tienen que ser. En el municipio de Agualulco me tocó ver un ayuntamiento marginado por el Estado. Me tocó caminar con mi presidente mano a mano y con mis compañeros de trabajo para poder ir a tocar puestas y gestionar para poder hacer obras y para poder lograr muchos proyectos que se tenían planeados. Como diputada, voy a vigilar que esos recursos sean equitativos para los 8 municipios. Lleguen a donde tengan que llegar, que volteen a ver este distrito porque es el más olvidado, que volteen a ver que Moctezuma, Venado, Salinas, Santo Domingo, Arriaga, Agualulco, Venado, no nada más queden en San Luis Potosí, sino sean reconocidos a nivel nacional y a nivel internacional. Podemos dar como municipios muchas cosas al turismo, podemos dar como municipios muchas cosas a la economía. Simplemente hay que saber aplicar los planes de trabajo con los ayuntamientos, con los presidentes municipales. Tenemos que ir de la mano con los presidentes, tenemos que ayudarlos a gestionar que los recursos lleguen a donde tengan que llegar y se tengan que aplicar donde tiene que ser. Muchas gracias, candidata. Tenemos los tiempos de la coalición. Sigamos haciendo historia. Tenemos 1:59 de el Partido Movimiento Ciudadano, le agotó su tiempo de participación. De el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, cuenta con 38 segundos para cerrar. Y del Partido Conciencia Popular tiene completamente su tiempo sin usar. Entonces, tenemos también algunas preguntas ciudadanas que se recopilaron durante una encuesta que se hizo en línea en la semana del 7 al 15 de abril y que nos llegan estas preguntas. Les haré una por si gustan contestarla. Dice, ¿qué acciones realizaría para garantizar el acceso al agua? ¿Alguien le quiere contestar? Bueno, voy a hablar específicamente del municipio de Agualulco, que es donde vivo y tuve la oportunidad de trabajar en este periodo pasado como servidor público. Nosotros hicimos un proyecto de un pozo, nuestro presidente municipal fue a gestionar hasta México. Vemos la necesidad en cada una de las casas de Agualulco, no nada más de la cabecera, sino de los municipios. Se tuvieron que contratar pipas extras para que el agua llegara a las comunidades. Sé que es difícil y a lo mejor no se llega al 100%, pero tenemos que buscar una manera estratégica para que este distrito llegue el candidata. Agua. Tiempo agotado, muy amable. Bien, ¿alguien más quiere responder esta pregunta? Adelante, candidato. Con todo gusto. ¿Qué acciones realizaría para garantizar el acceso al agua? Bueno, primero, para el acceso al agua es un derecho que tiene todo ciudadano, de tener el agua entubada.
Allí legislaríamos para la infraestructura y apoyar al presidente municipal del distrito con 8 municipios para que elabore y perfore y le acondicione el pozo para hacerla llegar a todos los hogares de las familias con agua de calidad, tratada y que no vaya directamente del pozo porque muchas de las veces viene salada y ya con una vez un tratamiento ya es potable para el consumo de las familias. Muchas gracias, candidato. ¿Alguna? Adelante, adelante, candidata. Gracias. Bueno, pues desde luego yo creo que es de suma importancia el tema, retomar el tema del agua. Lo principal que debemos buscar o que deberé buscar como legisladora, pues es generar puntos de acuerdo en donde se busque generar convenios con Conagua para la explotación responsable de mantos acuíferos, así como evitar la explotación de pozos irregulares y también incidir mucho en revisar los pozos que en algún particular o que algunos particulares llegan a tener y esto afecta directamente a la ciudadanía. Esto es sin duda debe revisarse bien como delito, considero yo, porque al final del día una situación similar se vive aquí en Salinas de Hidalgo. Entonces, es muy triste que el municipio de Salinas no cuente con agua y un personaje tenga varios pozos particulares y eso deja sin agua a toda la gente. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos revisando los tiempos y tenemos… Muchas gracias. Tenemos que a la candidata de Sigamos Haciendo Historia le queda 1 minuto con 2 segundos. Al candidato de Partido Conciencia Popular le quedan 2 minutos con 19 segundos. Y a la candidata Roxana Dimas le queda, se le agotó su tiempo, al igual que a la candidata de Partido Nueva Alianza también agotó su tiempo. Entonces, tenemos todavía algún tiempo ahí disponible para dos candidatos. Tomo entonces para hacerles otra pregunta, voy a tomar este tiempo para hacerles otra pregunta de la ciudadanía. Dice, ¿qué acciones impulsaría para que las y los jóvenes no migren en busca de oportunidades? ¿Quién gusta responder? Adelante, candidato, Movimiento Ciudadano. Sí, ese hay que gestionar. Perdón, Conciencia Popular. Y promover los empleos temporales. Yo tengo una idea de un empleo temporal de recolectar basura sobre la orilla de las carreteras que están invadidas de botellas, bules, y es un perjuicio para el ganado que se comen ese producto de bolsas y tienden a enflacarse, a morirse, y es una pérdida para los productores. Otro tipo de empleo temporal es limpiar las carreteras que están llenas ya de arbustos y están invadiendo los carriles. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Adelante, candidata. Gracias. Bueno, definitivamente la principal actividad económica del altiplano potosino es el campo, la ganadería, la agricultura. Y definitivamente tendremos que etiquetar más recursos estatales para apoyar al campo, para que puedan acceder a créditos para la producción agrícola y ganadera. También legislar para que los ayuntamientos capaciten a la ciudadanía en la gestión de sus trámites agrícolas, pecuarios, de comercio y emprendimiento. Esto les puede beneficiar de manera directa a los habitantes de todo el altiplano y eso va a evitar que tengan que emigrar a otra ciudad o a otro país para buscar mejores condiciones laborales. Ok, muchas gracias. Bien, en cuestiones de tiempo, tenemos que a la candidata de Sigamos Haciendo Historia le quedan 23 segundos y al candidato del Partido Conciencia Popular le queda 1 minuto con 39 segundos. ¿Gustan hacer uso de ese tiempo? Adelante, candidato. Seremos breves aquí. Miren, todos los temas, una vez llegando al Congreso, con la ayuda del pueblo, estos temas seré estudioso para gestionar y legislar a favor de todo el pueblo. Abarca con los 4 temas estos. Voy a ser amigo del productor y escucharlo, sus peticiones y ser estudioso en todos los temas para que… ¿Se puede acomodar su micrófono un poco hacia usted? Para quitar y ser las funciones de un
legislador es debatir propuestas, hacer iniciativas de reforma, quitar leyes y poner y hacerle sus adecuaciones de lo que se requiera en el distrito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, candidata de Sigamos Haciendo Historia, gusta hacer uso de su tiempo. Quedamos bien entonces para dar paso al siguiente punto. Bien, para concluir este debate, cada persona candidata tendrá 2 minutos y medio para dar su mensaje de cierre a toda la audiencia que hoy nos hace el favor de acompañarnos en este ejercicio ciudadano. Les recuerdo también, nuevamente, que el orden de esta participación también se decidió y se definió en un sorteo previo al inicio de este debate. Toca el turno entonces a la candidata de Seguimos Haciendo Historia, Dulcelina Sánchez de Lira. Gracias. Soy Dulce Sánchez y estoy muy orgullosa de pertenecer al proyecto político más importante del Estado, al proyecto político encabezado por nuestro líder, el licenciado Ricardo Gallardo, que desde cualquier trinchera en la que se ha encontrado, ha dado resultados a la ciudadanía. Siempre se ha tratado de trabajar por y para la gente, no solamente invirtiendo en programas sociales para las personas de adultas mayores, para las mujeres, para las madres solteras, para los niños, para las niñas, para la educación, infraestructura e incluso en la diversión. Y porque queremos que la gente sea feliz. La diversión también es parte importante de este proyecto y es parte primordial de toda la gente para salir adelante. Definitivamente estoy en el proyecto correcto, porque aquí el dinero se le devuelve a la gente, se le devuelve en todos estos sentidos, en diversión, insisto, en infraestructura y en inversión a sus municipios. Estoy orgullosa de ser parte de este distrito, estoy muy comprometida de trabajar por todas y por todos ustedes, y lo cual me ha permitido a mí ser cercana a la gente que desde niña he visitado y he transitado todos estos municipios, todas sus comunidades, lo cual a mí me hace muy sensible y sentir muy orgullosa. Apoyo total para que los campesinos mejoren sus condiciones de vida, para que las mujeres tengan mayores oportunidades para salir adelante. Apoyo total para que los adultos mayores tengan tranquilidad, duerman tranquilos y sepan que sus programas les van a seguir llegando. Y en lo general, les pido que confíen en mí. Seré su voz en el Congreso. Vamos a luchar por el altiplano que hemos soñado. Hoy es tiempo de las mujeres. Recuerden votar 5 de 5 para el Verde, apoyo total al distrito local. Vamos a ganar. Muchas gracias, candidata. Toca el turno al partido Movimiento Ciudadano, a la candidata Roxana Dimas. Adelante, candidata. Muchas gracias. Soy Roxana Dimas, tu candidata por el segundo distrito local por Movimiento Ciudadano. Vamos a llegar juntas y juntos al Congreso. Como lo mencionaba, no soy una persona ajena a este distrito. Yo crecí, estudié, me desarrollé en esos municipios. Yo sí conozco directamente las necesidades porque las viví directamente en mi municipio. Nuestros mejores asesores van a ser la ciudadanía. Vamos a trabajar con profesionalismo y con un amplio sentido humano, que es lo más importante, no dejar sola a la ciudadanía. Canalizar estas causas sociales en acciones que podamos ver en beneficio para todas las personas. Quiero ser la primera diputada joven, pero también quiero ser la primera diputada que regresa a su distrito, que sí regresa con su gente, que sí ve por sus causas y que sí tienen una verdadera representatividad. Yo no quiero ser su voz, yo quiero que ustedes tengan su propia voz, que ustedes mismos puedan incidir, que ustedes mismos puedan tomar decisiones y puedan accionar en lo que quieren para sus entornos, para su distrito. Debemos de trabajar también por impulsar mayor democracia dentro del sistema público, que es muy necesario, implementar esas perspectivas de derechos humanos que actualmente, lamentablemente, se están olvidando en el servicio público. Impulsar esta profesionalización y una responsabilidad compartida entre ciudadanía y legisladores. Pero sobre todo también trabajar con calidad, hacer las cosas bien, porque tenemos experiencia, porque venimos de la sociedad civil, porque queremos un verdadero impulso a todas las personas, a todos los grupos en condición de vulnerabilidad.
Es tiempo de la ciudadanía. Es tiempo de ver personas que sí conozcan su distrito y que sí representen las causas sociales. Yo creo que basta de que nos estén condicionando los programas, de que nos estén condicionando a veces hasta las mismas legislaciones. Ya no queremos tener personas ajenas a nuestro distrito, que únicamente cambian su credencial cuando van a hacer las elecciones para participar. Queremos gente que sí venga de aquí, queremos gente que sí conozca, que sí transite las calles en el día a día y que sí conozca las necesidades de primera mano, como lo es la salud, la educación. No beneficiar a unos cuantos, sino que nos beneficiemos todos en conjunto y en equipo. Compartimos un desarrollo en común, vamos por un futuro más brillante para nuestro segundo distrito local y que llegue lo nuevo. Muchas gracias, candidata. A continuación, el Partido Conciencia Popular con su candidato Adán Olivares Guerrero. Adelante, candidato. Sí, muchas gracias por este debate. Como primero, soy Adán Olivares Guerrero, candidato local por el Distrito 2, que son 8 municipios, como es Salinas, Ramos, Santo Domingo, Venado, Moctezuma, Hualulco, Mezquití y Vida de Arriaga. Quiero hacer una invitación a todos los ciudadanos de votar a favor por el Partido Conciencia Popular, que es un partido de potosinos, y me gusta trabajar con la gente, invitar a los jóvenes que van a votar por primera vez, que voten con conciencia, por conciencia popular del Partido de Potosinos. Yo soy un candidato del pueblo y para el pueblo, porque del pueblo dimana el poder. Ahí voy a estar esperándolos como un amigo a todos los ciudadanos que quieran visitarnos, pero de una vez ganando, yo visitaré el distrito cada 2 meses para ver sus inquietudes e iniciativas que tengan y debatirlas dentro del Poder Legislativo. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato, muy amable. Y continuamos con el Partido Nueva Alianza y con la maestra María de la Luz Cisneros Cías. Gracias. Yo quiero cerrar nada más diciéndoles que somos maestros, somos gestores, soy del municipio de Hualulco. Conozco y he caminado nuestros municipios. Que no nos vengan a proyectar algo que no es cierto. No tengamos miedo de salir a votar. Que no nos intimiden que nos van a quitar los recursos. Hagamos una política de calidad. Hagamos que nuestros municipios crezcan y sean reconocidos. Hagamos que el talento que hay en cada uno de los municipios, la inteligencia y los buenos cerebros que hay en cada uno de los pobladores del Distrito 2 sea reconocido. Hagamos también valer nuestra voz por la niñez, por los adolescentes, por los adultos. Seamos gestores de una calidad para nuestro distrito que reconozca siempre la calidad humana en cada uno de ellos. Hagamos un plan de trabajo con estos 8 municipios para poder gestionar y apoyar a cada uno de ellos de acuerdo a las necesidades, ya que cada uno presenta diferentes características. No todos tienen los mismos problemas. Vamos a conocer cada uno de los problemas que aquejan a nuestros municipios. Vamos a gestionar por una calidad de educación. Vamos a gestionar por una calidad de salud. Vamos a gestionar por una calidad de seguridad. Vamos a gestionar por un mejor empleo para el distrito número 2. Soy turquesa, soy maestra, soy gestora, soy trabajadora y soy de este distrito. Que no nos vengan a engañar. Sabemos lo que acontece, sabemos lo que aqueja a cada uno de estos municipios. Sabemos qué nos han dado y qué no nos han otorgado para poder seguir con un desarrollo. Seamos gestores siempre para el bien de la población. Soy gestora, soy maestra, soy turquesa y voy a ganar el distrito número 2, porque sé que con ustedes vamos a ganar. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Bien, es así como concluimos este debate entre las candidatas y los candidatos al segundo distrito local de San Luis Potosí. Un ejercicio democrático que se ha hecho y se está haciendo para los 15 distritos del estado, en donde la idea es proveer a usted con información de primera mano para que su voto
tenga un sustento y sea real y objetivo. Soy Marco Antonio Moreno y a nombre del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, agradecemos a los medios de comunicación que se sumaron a esta transmisión, a las personas candidatas, participantes, al equipo de producción, a la audiencia, a toda la ciudadanía y, por supuesto, a nuestra sede de hoy, la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por adherirse al objetivo de promover una cultura electoral de información, de pensamiento crítico y primordialmente democrática. Conocer para decidir. Vamos todas y todos a votar este 2 de junio. Tu elección es la fuerza de la democracia. Buenas noches. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí presentó Debates 2024 Diputaciones Locales, Cabecera Distrital 2, Salinas. Conocer para decidir. En vivo desde la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.